Amigos humanos, bienvenidos al canal. Prácticamente solo existen hasta hoy dos tratamientos posibles para COVID-19 y son para pacientes que están hospitalizados. Uno de estos dos medicamentos se llama Remdesivir y es el único antiviral hasta ahora aprobado para tratar casos de COVID-19 severos. Esta aprobación se realizó de emergencia el 1 de mayo de este año, gracias a las evidencias de que se fueron disponiendo tras los primeros estudios que empezaron en febrero del 2020. Antes de llamarse Remdesivir, se conoció como el compuesto GS5734 y tomó gran impulso principalmente a partir del 2014 cuando fue usado en el gran brote de ébola que ocurrió en el Congo. Fue desarrollado por el Departamento de Ciencias de la compañía Galat. Y siendo el único antiviral aprobado hoy contra el coronavirus, tiene un pequeño gran defecto: es muy caro. Un tratamiento que va de 5 a 10 días tiende a costar, en promedio, $3,000 americanos por paciente. Y hasta ahí, pues dirán, ok, pues sí, es un medicamento, un antiviral, está muy caro, pero pues es lo nuevo y es una pandemia y no hay mucho y por lo tanto pertenece a un laboratorio y pues tiene que ganar dinero porque es su producto. Pues sí, no más que todo esto que te acabo de decir se anda yendo más o menos a la basura por un pequeño gran detalle. En meses pasados, la Universidad de Liverpool publicó un estudio en donde asegura que el costo de producción de una ámpula de Remdesivir, porque sí, el medicamento se aplica de manera intravenosa, vienen ampolletas de 100 miligramos, costaba así nomás de fábrica 0.83 euros o 0.93 dólares americanos, o sea, ni siquiera un euro, ni siquiera un dólar, y te lo venden en $3,000 todo el tratamiento, cuando si se aplica entre 5 a 10 días, un promedio andaría siendo como mínimo 6 miserables dólares. Y este es el gran secreto que a mí me molesta del Remdesivir. Que si bien hay quien me puede decir lo que yo he dicho más de una vez a favor de las farmacéuticas, de que bueno, pues si tienen que recuperar su inversión, pues pobrecitos, les llevó años obtener el medicamento. Además, las reglas ya están así, tienen una patente por 10 años e incluso más si le encuentran más bondades al fármaco. Pues sí, no más que la onda con la producción de este antiviral fue que la compañía Galat no lo desarrolló solita. Es más, a través del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el gobierno financió con al menos $70 millones a la compañía. Además de que algunos de los estudios que han sustentado la evidencia que hoy justifican su aprobación e indicación contra COVID-19, pues fueron realizados en hospitales públicos con pacientes que pertenecen o que iban al hospital público y ahí se les ofreció enrolarse. Y dices, bueno, si los pacientes del hospital público se ofrecieron a participar porque estaban enfermos y sabía era la única posibilidad de tratamiento que tenían, ¿por qué ahora ya se los estás vendiendo al hospital público en $3,000? Ese es el punto. Porque Galat no ha estado solo en el desarrollo del medicamento. El CDC y el US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, ahí la llevo con el inglés, han estado con esta compañía farmacéutica desde que juntos hace años intentaban encontrar terapias farmacológicas para luchar contra virus que tuvieran potencial pandémico, como el que hoy nos está azotando. Y compilaron algo así como 1,000 moléculas potenciales para combatir a estos agentes infecciosos. En 2012 vieron que el GS5734 o Remdesivir ya funcionaba contra el MERS-CoV, o sea, el otro coronavirus que hace años provocó serios problemas allá por Asia. Y después utilizaron a este compuesto Remdesivir para luchar contra el virus del ébola en el 2014, descubriéndose que tenía actividad el fármaco contra el virus del ébola, amén del MERS-CoV que ya mencioné. Pero a pesar de que es tan barato producirlo, el costo real que le dieron de $3,000
hace que sea inaccesible para diferentes partes del mundo, aunque sí Galat autorizó que lugares como el Reino Unido, Pakistán o la India fabricaran este medicamento de manera genérica a un costo más accesible. Pero para que la cuña apriete, también te tengo que decir que desde julio pasado, Estados Unidos de Norteamérica comprometió a Galat con 500,000 dosis del medicamento Remdesivir, lo que agotó las reservas disponibles para el resto del mundo. Situación que apenas en este mes de septiembre que pasó empezó a mejorar. Donald Trump, pues tampoco se salvó de recibir fuertes críticas por no utilizar su poder legal para hacer que este medicamento bajara de precio a una cifra más razonable. Entonces, para concluir este video, efectivamente tenemos a Remdesivir como el primer y único antiviral que la FDA ha aprobado para pacientes con COVID-19 severo, con un costo altísimo de $3,000 y con un costo de producción miserable por todo el tratamiento. Entiendo perfectamente que un laboratorio tenga que ganar dinero porque le ha costado desarrollarlo y pues porque así son las reglas. Si tú produces un medicamento y lo patentas, tienes al menos 10 años para explotarlo libremente en circunstancias ordinarias. El problema es que la pandemia, que ya ha costado más de 1,000,000 de vidas en el mundo, es una situación extraordinaria e inédita para nuestra época. No debería de haber alguna ley que pudiera suspender temporalmente una patente para que el fármaco pudiera ser fabricado en todas partes del mundo, obviamente pagándole las regalías correspondientes al desarrollador original. ¿Es correcto que ante una circunstancia tan grave como la que está atravesando el planeta y la humanidad, sea inalcanzable por los costos y la escasez de producción que tiene en este momento Remdesivir? ¿No pueden las leyes y los acuerdos de los hombres ser modificados temporalmente a favor de preservar la vida humana? Estoy a favor de que una empresa farmacéutica obtenga ganancias porque les cuesta investigar y desarrollar sus fármacos. Pero creo que ante situaciones tan flagrantes como la que está ocurriendo con Remdesivir, las cosas pudieron haberse hecho de mejor manera. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora. Si este video te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas al canal y que lo compartas entre tus contactos y conocidos. Del mismo modo, si te quieres suscribir a mis redes sociales, te espero en Twitter, Facebook, Instagram, donde me encuentras como Doctor Humano. Y si te gustan los podcasts, Medicina para Llevar en Spotify o en Apple Podcast te espera con los brazos abiertos para que disfrutes de cada uno de los 35 episodios que ya llevamos hasta hoy. Amigos humanos que ya conocen el oscuro secreto del único tratamiento aprobado contra el coronavirus, nos veremos en la próxima. Hasta luego.